Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional. Y bueno, ahora les voy a hablar del brutal sonido tipo V8 del Ford Mustang GT3 en un circuito que es lo mejor que se escuchará hoy en día. Y bueno, como sabemos, con su estreno en las competiciones cada vez más cerca, la variante más importante de la nueva línea de carreras del famoso Pony Car que va a competir Le Mans fue casada precisamente en el circuito italiano Misano, deleitando a cualquiera con su sonido. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aunque la marca automotriz multinacional estadounidense Ford lo descubrió de manera oficial en junio, en plena Fan Zone, en las 24 horas de Le Mans en su reciente versión Centenario, hace ya algún tiempo que se ha visto en pista calentando al que promete ser uno de los grandes estrenos en la pista de carrera de cara a la temporada 2024. Y bueno, se habla por supuesto del Ford Mustang GT3, un coche que va a marcar el regreso de la marca automotriz del óvalo azul a las 24 horas de Le Mans dentro de la nueva categoría reina de GTs, con un automóvil que no deja de mostrarnos que promete ser toda una delicia auditiva al nivel de los Corvette o Cadillac, las marcas premium de General Motors. Y bueno, y es que el nuevo Mustang de competición, basado directamente en el Mustang Dark Horse de ciudad de nueva generación, presume de una versión modificada del famoso motor V8 del famoso motor tipo V8 Coyote de 5,4 litros, construido por la misma gente de M Sport que trabaja con la marca automotriz del óvalo azul en el World Rally Championship, que con la ayuda de una caja de transmisión secuencial marca Extract de 6 marchas va a ofrecer en torno una va a tener como potencia en torno a 500 CV. Y bueno, con estos ingredientes la marca automotriz multinacional norteamericana tiene como objetivo medirse ante los grandes cocos de la disciplina, que también llegan con nuevas máquinas a la nueva clase LMGT3, con el Ferrari 296 GT3, el Porsche 911 GT3 R, el Corvette Z06 GT3 R y también un recién llegado a algo, aunque algo consolidado, como el McLaren 720S GT3 Evo, que hace algunos días confirmó su presencia en asociación al equipo United Autosport. Y bueno, así la marca automotriz del óvalo azul, o sea Ford, no está perdiendo el tiempo y con la vista puesta en su participación en la GT World Challenge Europe, así como también el World Endurance Championship y el Campeonato IMSA de 2024, ya está poniendo en manos de algunos de sus equipos socios el nuevo modelo Mustang GT3, entre ellos Proton Competition o los italianos Dynamic GT Team, a quienes han visto ahora probar uno de sus ejemplares en el trazado Misano, tal y como se puede ver en el video que está junto a este artículo noticioso. Y bueno, así en los recientes días se pudo ver a este modelo afinándose en este trazado italiano en una de sus últimas pruebas antes de un intenso año 2024, lo cual permite disfrutar una vez más el desatado sonido de su propulsor, de su motor tipo V8 atmosférico del modelo de Ford Performance. Y bueno, un sonido ronco y profundo que los fanáticos seguros llegarán a distinguir a kilómetros de los diferentes circuitos por los que va a competir. Y bueno, el primero será un clásico como Daytona, con su famosa Rolex 24, que como siempre se va a celebrar en enero, así que a la espera no será bastante larga. Y bueno, y con esto me despido, adiós, como fuera, chao.